Buenos días. Hoy es viernes y yo quería hacer muchas cosas hoy por la mañana, pero me he sentado a editar y se me pasan ahí las horas muertas y no hago nada. Así que es súper tarde, voy a ir a recoger la foto del recordatorio de bautizo de mañana y luego vengo, os enseño las cosas de primar, termino con esta montaña, o lo intento por lo menos, e intento avanzar lo que quería haber hecho esta mañana. Estoy súper contenta con mis cejas y mis pestañas, no llevo nada, llevo la cara absolutamente lavada, me acabo de lavar la cara, vamos, de hecho me he duchado y no llevo absolutamente nada. Las pestañas no están rizadas, pero con un poquito de máscara, perfecto. Y las cejas, estoy súper contenta. Las tengo muy cortitas porque yo tengo muy poco pelo y no estaría de más alargármelas un pelín, pero me encanta. Voy a ir a eso rapidísimamente y vuelvo y os enseño todo. También estoy súper mega contenta con la cara, que me la noto súper bien y fantástica. Bueno, ya no sé ni lo que estaba grabando porque me he puesto entre medias a seguir grabando. Uy, que soy la persiana. A seguir grabando lo de la organización del vestidor. Luego me ha llamado Antonio que nos íbamos a comer a la calle, nos hemos ido a comer. Me he dormido una siesta y vuelvo a retomar. Vuelvo a retomar lo del vestido y voy a enseñaros lo que compré ayer en Primark. Y me lo voy a poner. He puesto aquí el trípode para enseñaros la ropa. Pero desde la última vez que usé el trípode que se me... Uy, batería. Que se me cayó la cámara y se me rompió. Tengo un poco de miedo al trípode, la verdad. Bastante miedo. Ayer lo puse para grabar los tratamientos que me hacía mi tía y yo, por Dios, que no se caiga la cámara, que se me muero. Antonio está viendo una peli en el salón y he puesto la plantita ahí. Estoy aquí muerto de miedo. Por si se te cae la planta a la cabeza, pero lo has puesto tú. ¿Te has hecho para el lado para que no se te caiga en la cabeza? Que se caiga ahí, va a rebotar, va a llenar todo de tierra, pero me salvo. Hombre, la liaría pardísima si se cayera. Pero bueno. Y esta la he puesto aquí, que estaba allí, porque he leído que no le sientan bien los cambios de temperatura y está ahí justo delante del aire y eso es fatal, así que la he movido aquí. Y esa la he puesto ahí, está muy pequeñita, pero espero que crezca poco a poco. En fin, que ya he cambiado la batería y os voy a enseñar la ropa que me compré ayer en Primark. Y aquí tengo un desastre absoluto, terminando ya con lo del vestidor y esperando ahora para guardar debajo de la cama las cosas que son de invierno y voy a guardar. He puesto el trípode un poco alto aquí de pie. Bueno, primero voy a decir que toda la ropa es de Primark, que no tengo que estar diciendo de dónde es cada cosa porque todo es de Primark. Primero voy a enseñar este conjunto que me ha enamorado. Bueno, esta camiseta es una camiseta básica que me he comprado, una blanca y una negra, por 2 euros. La negra, bien, pero creo que la blanca se transparenta bastante. ¡Holy! No sale. Es muy pequeña. Este pantalón. Un poco así, como no sé cómo explicar, como un poco, no sé, es que no sé cómo decirlo. Bueno, no sé cómo decir que es este estilo. El pantalón vale 13 euros y me he comprado la 42 y parece que me entra, como nunca acierto con las tallas de Primark. Me gusta este conjuntito, es diferente y está guay. Esta sudadera de Friends que me encanta. Ay, es como súper gustosilla. Tiene aquí las letras de Friends y me he comprado la XL. Y mi madre se ha comprado la misma y vamos twins las dos. Pero ella dice que la suya es enorme. Bueno, la mía también es la XL. Esta es la básica blanca, que de 2 euros, pero se transparenta mogollón y más con el sujetado que llevo, que es negro. Entonces pues mal, pero yo creo que si me lo pongo con un sujetado blanco a lo mejor ni tan mal, pero con el negro fatal. Luego el resto de cosas que me he comprado son vestiditos, porque os dije que me encantaban los vestiditos, sobre todo en verano, fresquito, cómodo, de ponértelo y listo y no tener que pensar nada más. Y uno de ellos es este. Otro es este, que me encanta. Que dice mi madre que es muy yo, y es verdad que es muy yo, que tengo algunos así parecidos de raya y me gusta un montón. Pero en mi mente, la parte de abajo, yo pensaba que quedaba como más suelta y quedaba muy pegadito.
Por aquí no me importa porque, por la parte de abajo no me importa porque no soy muy culona ni muy piernona, pero sí soy barrigona, entonces esto que me quede tan pegadito no me hace gracia. Lo veo cómodo, sencillo, normal, básico, así fresquito y me mola. Y este sí que es muy yo, que me flipa, me encanta, estoy súper cómoda. Me compraría 18 iguales, si hubiese 18 colores me compraba 18 colores. Bueno, me compraba negro, blanco y gris y amarillo y no sé, y rosa y todos los colores. Pero solo vi este, pero es que me dan ganas de ir a buscar más colores o a comprarme otro porque es que me encanta. Yo que no sé por dónde me llega, pero es así. Este me encanta, me súper encanta. Comodísimo, finito, uy, es que es muy yo, gris. De hecho, iré a buscar a ver si hay más. Y de ropa nada más. Luego me compré este gorro de ducha que no me pude resistir, que yo uso bastante los gorros de ducha, suelo usar los de los hoteles. Ay, estoy mortal, pero muy útil. Y este que es súper yo, que también estoy mortal. Y luego, pues cosas de esas que no debes comprar, como una mascarilla de sandía, que la quiero probar. Esta bolsa que me flipa. Bikini bag, que valía 4 o 2 euros. 2 euros. Buenísimo, muy yo también. Y braguitas. Que las vi muy monas así, blanca y negra, de estrellitas, pero las braguitas de Primark son malísimas. Son bastante malas y yo que las meto en la secadora y todo, enseguida se salen los elastiquillos y son súper malas. Son el estampado y así, y bueno, las voy a lavar a ver qué tal. Me he pintado un poquillo para hacerme una foto. Me he puesto a editar la foto, a subir la foto, a editar vídeo, no sé qué. Y otro vídeo he puesto a perder tiempo en el ordenador. Bueno, perder tiempo no, que tenía que hacer esas cosas. Y esto es lo que ha pasado en mi cama y lo que yo no quería que pasara. He quitado las cosas de aquí para que no salieran ahí de fondo, que luego me perturba la mente cuando estoy editando el vídeo. Para que no saliera, la he quitado, pero tengo la cama tal que así. Así que voy a ponerme rápidamente a recoger esa cama. Estaba grabando el vídeo del vestidor, del cambio de ropa, por fin estoy terminando, me quedan los zapatos, pero bueno, ya lo voy a dejar por hoy porque es súper tarde. Y Antonio, que no se había dormido siesta, quería dormir siesta, pero no se ha dormido, y luego se ha quedado dormido como a las 8:30, y le he dicho, Gordi, ¿te quieres dormir ahora, en serio? Y no, no, y se volvió a dormir. ¿Te dejo dormir o no te quieres dormir hasta ahora? No, no, no me dejes dormir. Bueno, me he puesto naranja después de salir del vestidor. Pero bueno. ¿Qué estás hablando de mí? Estoy hablando de ti malamente. Tra, tra. ¿Qué te has dormido a las 9 de la noche? ¿De porro? A las 9 de la noche me he levantado. ¿Qué es un de porro? ¿Tú te crees? Y otra vez se duerme. Estamos trabajados, pero duerme a las 4, no a las 8. A las 4 estaba trabajando. Sí, hombre, trabajando. Sí, y era... otras cosas. Sí. Bueno, aquí tengo el trípode. Los recaditos. Creo que lo malo es que ahora quién me acuesta. ¿Que ahora quién te acuesta? Pues... el tú, porque... la mata. Porque está todavía dormido. No. Vamos, estaba viendo... Ahora la... vamos a tomar una copita por ahí. Sí, tres copitas. Quitar, entre comillas. Él estaba viendo, yo quería ver la película de Bohemian Rhapsody, pero he aprovechado que yo estaba dormida para verla, no sé por qué, porque yo también la quería ver. ¿La quería ver? Pero la ha visto sin mí. Bueno, pues no entiendo. No entiendo por qué, así que la veré yo sola. Pues sí. Porque él ya la ha visto sin mí. Así que nada, creo que me voy a despedir ya. ¿La quería ver? Porque tengo un lío, no sé lo que... ¿La quería ver? Sí, la quería ver. ¡Ay! Mi hueso. Que aunque no lo parezca, tengo huesos, aparte de carne. ¿Pensaba que no la querías ver? Pero si te he dicho que sí la quería ver, qué pesado eres. ¿Cuándo has dicho eso? Pensaba que no la quería ver. No sé qué he grabado, porque estaba grabando por un lado lo del cambio de armario y por otro lado lo del vídeo de hoy. Y tengo un lío de Montepío que a ver cómo me aclaro con todos estos vídeos. ¡Mamá!
Tío, que desafine. Espérate, voy a intentar hacerlo bien. Nada. Madre mía. Creo que me ha quedado el vestidor muy, muy bien. La verdad. ¿Tú querías ver la película? Y pensaba que no la quería ver, por eso lo he dicho. Bueno, que no tengo más nada que contar hoy, creo. Que me voy a poner a organizar todos estos vídeos para no hacerme un lío. Vamos a pedir sushi. No, sushi no. Pues yo otra cosa no puedo pedir, así que... Sí. Porque luego me riñe mi... Thai food. Luego me riñe mi... Thai food. No, no me riñe en realidad. Te dice, tú eres tonta, estás pagando y no... Pero tú querías ver la película. Pesado eres, como lo digas otra vez, te doy un cocotazo, vamos. Nada. Voy a hacer también la tarjeta de memoria porque no para decirme que está llena. Que os quiero un montón. Suchio. Que nos vemos mañana, que mañana tenemos un bautizo. Que buena noche. Vamos a pedir. Adiós. No, aquí no se va la gente hasta que lo diga. Que últimamente no me quiere sacar los vídeos. Me quedo sin tarjeta de memoria. ¿Lo ves? Es la cámara. 11 segundos. Boycott. 13 segundos porque va subiendo, tendría que ir bajando, ¿no? No. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy, cosa extraña, hemos desayunado juntos. Choca. Hace mucho que no desayunamos juntos, ¿eh? Prometo que me voy a afeitar ahora en breve, que tengo la barba ya. Bueno, la lavadora está ahí en marcha. Eso está abierto porque he empezado con el temido cambio de zapatos. Lo voy a hacer rápido para que duela menos. Hoy hemos desayunado en la terraza. Oh, qué gustito se está. Pero ya está empezando a hacer calor, ¿eh? Bueno, es que hemos desayunado muy tarde hoy. Se puede ver la cara de dormida. Hoy es sábado, nos hemos despertado sin alarma. Hemos desayunado tarde y ahora me voy a poner con el cambio de ropa. De ropa no, qué pesada, de zapatos. Mi platanera, mira la hoja nueva que tiene ahí. Oh, hojita nueva. Yo también voy a hacer cambio. ¿Tú vas a hacer cambio? El cambio de asiento, voy de aquí al sofá. Qué gracioso. Qué gracioso, me parto contigo, chaval. El cambio de asiento voy a hacer, compadre. Estoy muy cansado de trabajar. Es que anoche salió el muchacho. No, anoche salió. No, sí, trabaja mucho, trabaja un montón, pero anoche se fue a dar una vuelta. Vino, al final es que no grabé anoche, pero vino Jesús. No me acuerdo lo que es salir, no me acordaba. No te acordaba, ¿y cómo es salir sin beber? Estupendo, maravilloso. Animo a todos los que bebéis mucho, que dejéis de beber y bebáis poco. O nada, ¿no? O no bebáis nada, como yo. Ayer me pedí de primera un ginger ale. Uh-huh. ¿Y? Bueno, ese trozo de como si fuera agua, porque no. Pero bueno, baratito también, 2 euros. Oye, eso es un ahorro importante, ¿eh? Y después una Coca-Cola que creo que me costó más que el ginger ale, porque era en otro sitio. Me parece que me costó 3 pavos la Coca-Cola. Me parece, no, 3 pavos. Bueno, eso es un ahorro importante, ¿eh? Pero frente a 7 euros de una copa o lo que sea, mucho mejor. Oye, más económico también. Es que son dos ventajas. En fin, que... Jordi, necesito un iPhone nuevo. Necesitas un iPhone nuevo, me dices. Este ya está... Como empresario de éxito que eres. Dando las boqueas. Te los regalé a la empresa. La empresa somos todos, Jordi. La empresa somos todos. Ay, mira qué solecito más bueno da ahora aquí. Pero ya está empezando a hacer calor, así que nada. Me voy a meter para adentro. Hacer el cambio de eso. Y voy a seguir con el cambio de zapatos. Todas las macetas colgadas que tenemos. Todas las macetas colgadas. Bueno, esa que la dividí en dos y la he puesto ahí mismo porque no sabía dónde ponerla, aunque creo que es de interior. Y la otra que os la enseñé ayer, que la colgó Antonio y no se le ha caído en la cabeza. Hoy es sábado, tenemos bautizo, pero el bautizo yo pensaba que era por la mañana, como los bautizos no me corriente, vaya bolsas que tengo. Pero resulta que es por la tarde, así que vamos a aprovechar la mañanita tranquilito en casa. Bueno, Antonio no la va a aprovechar nada, Antonio la va a aprovechar en descansar y yo la voy a aprovechar en hacer cosas y luego nos prepararemos para ir al bautizo. Bueno, ya he terminado de organizar. He organizado también lo de fuera de la lavadora y todo el rollo ese. Y me he dado cuenta que he hecho todo el cambio de armario y todo. Y los zapatos y todo, y todo, y todo. Y se me ha olvidado sacar los bikinis. ¡Ay, Dios! Pero bueno, eso tardó 5 minutos. Ahora vamos a ver una peli. ¿Qué va a poner Antonio? ¿Cuál? The Equalizer 2. Equalizer. Creo que la hemos visto 100 veces ya, pero... No, él no dice que... La 1. La 1 la hemos visto 100 veces y ahora vamos a ver la 2. Ya casi es la hora de comer. ¿Qué vamos a comer, Gordi? No sé, date de peli y vamos a pensar la comida.
Pues vamos de bautizo. Vamos de bautizo y como es habitual, siempre tengo que esperar a mi mujer. Ya estoy casi listo. Es increíble, empieza a la hora que empieza a arreglarse, siempre tengo que esperar. Eso no ¡siempre! Eso no es verdad. ¡Siempre! Eso no es verdad, muchacho. Eso te lo tienes que coger, que son zapatos para cambiarme por si me den los pies. No he podido grabar antes porque íbamos con el estrés total. Madre mía, ya hemos ayer ha sido el bautizo, bueno, el bautizo de la iglesia, ahora viene el convite, lo que pasa es que había un ratito de la iglesia al convite y hemos venido a casa a descansar porque estábamos cerca, vamos a descansar. Es que hace un calor que esto no es normal. Me he hecho una siesta, dice Antonio, no nos da tiempo de echarnos siesta. ¿De qué? Pero mira que se ha puesto el pijama y todo, ¿dónde va? Oye, por cierto, tengo un problema, ¿va? ¿Qué hago con esto? ¿Con qué? Con este brazo. Oh, oh. No el brazo que tiki, está petado, tiki, sino tiki, esto. Tiki, tiki, tiki. ¿Qué hago con esto? De la moto de trabajar tiene increíble, el brazo. Increíble, mitad y mitad. Bueno, ¿y yo qué hago con estos pelos aplastados de la moto? Bueno, despiértame ahora. Pues, madre mía, qué tío más flojo. Pero si no, nos da tiempo de tanto, de ¿eh? Sí, mi fin de semana de descanso. A ver, corre, que dejar peli a medio. ¡Uy, oh, uy, uy, uy! ¿Qué? Todos los dientes. O quita, le he dado con el mando. Ay, yo también tengo mucha sed. Eso, que hemos ido, me he puesto este vestido otra vez, que me lo puse el otro día, pero me lo he vuelto a poner. Hemos ido ya al bautizo, que íbamos con el tiempo justo, pero hemos llegado bien, ¿eh? Siempre llegamos a tiempo. Bueno. No somos tardones. Vamos a descansar aquí un ratito y ahora nos iremos para la celebración.